vengo a presentar el proyecto Toca Partitura. Por las redes sociales se me conoce como Diego Sax. Soy aparte músico saxofonista. Vengo a presentar, como digo, el proyecto Toca Partituras. .com, ¿no? ¿Cómo es? Tocapartituras.com, ¿no? Un proyecto colaborativo con 1000 partituras para probar con tu instrumento, en el cual se publican partituras prácticamente de casi todos los instrumentos. En realidad es una presentación muy, muy corta, como ya sabéis, que seguramente no me dé tiempo ni a terminar, pero por eso pongo primero las redes sociales, donde podéis contactar y mirar o consultar lo que queráis. De hecho, me gustaría que vosotros, profesores de música, supongo la mayoría, contactarais y, no sé, hicierais vuestro comentario sobre el proyecto, todo enfocando en cómo mejorarlo, en cómo poder hacer algo mejor o más fácil o más rápido. Partituras musicales para todos los instrumentos. Violín, saxo alto, trompeta, viola, saxo tenor. Estos son algunos de los ejemplos con el logo. Incluidas partituras de piano, batería y guitarra. Desde flauta, oboe, violín, afinado en do. A mi bemol, trompeta, clarinete, saxo tenor, saxo soprano. A mi bemol, saxo barítono, saxo alto y corno francés, aunque conocido como trompa. Incluido también partituras de piano, tablaturas de guitarra, que se incorporó más tarde y recientemente se ha incorporado un nuevo colaborador desde Uruguay que está publicando una, digamos, 25 años de experiencia como profesor de batería, cada año mejorando y tal, y va a compartir pues partitura de batería para empezar justamente desde un principio, son un vestido desde Uruguay. Las partituras, o lo bueno de las partituras que tienen tocapartituras.com es que, como dijo Jaime, creo recordar, de Inotes, de la aplicación que se presentó el viernes, lo bueno tiene relevante que se escriben las partituras también en clave de fa en cuarta y en clave de do para viola. ¿Qué quiere decir? Porque de esas partituras ahora mismo en internet todavía no, digamos, no hay tanto material como en clave de sol, que ya ha sido hoy día con todas nuestras aportaciones, pues realmente si encontramos más cosas. Como he dicho, las partituras están enlazadas de forma que do, si bemol y mi bemol suenen iguales. Eso aparte, ¿no? Suenan igual las partituras de flauta que la de violín, que la de trompeta, que la de trombón, que la de flauta, que cualquier instrumento. Están hechas de forma que si dos amigos, dos personas amigos, uno toca el clarinete y otro toca la flauta o el violín, pues se pueden juntar por la tarde en su casa, coger y empezar a tocar la canción, la partitura. Eso da muchas posibilidades y mucho juego a personas que realmente quieren aprender y a lo mejor no tienen la oportunidad de ir a una escuela de música. Aquí quizá todavía tenemos, y cuando digo aquí me refiero en España, la posibilidad de una escuela de música bien gestionada o cercana, ¿no? O la posibilidad de un familiar. Pero hay personas, o a lo mejor en un medio rural, como en el colegio en el que yo trabajo, que no tienen la oportunidad de acercarse a un conservatorio o a una escuela de música. Entonces esto da mucha, la verdad, mucho juego, mucha vida a esas personas para ejecutar las canciones. De hecho, pongo el ejemplo de una experiencia de una familia que me escribió muy contento, en la cual los padres eran músicos y tenían a dos hijos que tocaban, uno no sé si era la trompeta y otro clarinete, o flauta, no me acuerdo. Me escribieron dándome las gracias porque habían podido los dos padres con los dos niños tocar juntos. Entonces, por las tardes, pues se van a tocar. Está claro que hay partituras en internet, muchísimas, incluso de banda, de música, de agrupación musical, de cuarteto y de tal. Pero para a lo mejor niños que están empezando o iniciándose en la música, tocar con los padres, pues a lo mejor no es posible, porque el clarinete a lo mejor hace un acompañamiento de la partitura de banda. Sí, sí, ni motiva, ni realmente con cuatro personas o tres personas es relevante. Sí es relevante si coge el padre, la madre y su hijo y su hija empiezan a tocar. De hecho, es muy bonito y muy reconfortante. Una de las causas de que el proyecto pues, funcione tan bien. Además, las partituras de blog están en su mayoría distribuidas de dos formas. Yo al hacer las partituras las hago o siguiendo la tonalidad del vídeo original,
pongo el vídeo original, lo escucho y lo saco. Vídeo original. ¿Qué quiere decir? Que pueden hacer las personas lo que yo he hecho toda mi vida desde pequeño. Yo lo hacía desde, bueno, no recuerdo la edad porque era muy chico. Pero yo cogía mis flautas dulces, sin tener ni una escuela, todavía no había llegado, y me podía tocar por las canciones de los dibujitos, de la radio y tal, y mi flauta y tocaba. Y yo me divertía, me lo pasaba muy bien. Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer vídeos, de poner vídeos en el blog y tocar, bueno, hacer las partituras para que sonaran lo que está. Una adaptación, digamos, fácil, mediana, para que cualquiera la pueda tocar, pero que tampoco sea muy sencilla como para que nadie la toque, enlazado en la tonalidad. Entonces una persona que está aprendiendo esa partitura no es que la toque y la pueda tocar, sino que pone, le da play y suena la canción, y coge su saxofón o coge su viola y se pone a tocar la canción que le gusta, su canción favorita. De hecho, las partituras en su mayoría son canciones muy populares, bandas sonoras, música clásica, algunos, digamos, estándares o clásicos del jazz, y sobre todo popular y también infantil. Entonces es muy bonito porque pueden disfrutar del vídeo a la vez que tocan. Y no solo es bonito, sino que le ayuda a coger el ritmo, a leer la partitura y a centrar las notas, las cocheas, las semicocheas, que sin esa ayuda no sería posible. Bueno, aparte, tenemos un canal de YouTube que toca partituras.com, que también hacemos videotutoriales. Videotutoriales para exactamente lo mismo. ¿Cuándo utilizamos los videotutoriales? Cuando hay muchas veces que al hacer el tono original de la canción nos salen 5 sostenidos. Pero el problema no son los 5 sostenidos. El problema es que cuando las enlazas, si tú le pones 3 sostenidos a la flauta, después cuando sube a si bemol, bueno, o baja, pero la partitura sube un tono para la trompeta, para que suene igual, que la flauta le sube a otros 2 sostenidos. Entonces ya tenemos la trompeta con 5 sostenidos. Y llega al saxofón y no tiene 7. Eso es imposible para una persona que está aprendiendo, que quiere simplemente disfrutar una canción, una cosa complicada. Entonces lo que pensé es enlazarla, la sigo enlazando, pero en una tonalidad fácil. ¿Qué hago? Pues, por ejemplo, la flauta la pongo en fa mayor, trompeta, clarinete, en si bemol tendríamos que subir un tono para que suene igual y sería en sol mayor. Son tonalidades, pues, las más fáciles, las más comunes, las más, digamos, buenas para tocar cuando está iniciándose. Y el saxofón o el instrumento de mi bemol, pues ya se diría a re mayor, que bueno, para el saxofón la nota es re mayor, más o menos, no es como tocar la flauta, ¿no? Y entonces están enlazadas los videotutoriales que tenemos. Esta es una partitura, simplemente se va pasando un karaoke, ¿no? Y así pues los comentarios que nos llegan, que llegan un montón, son muy buenos porque realmente le sirve de partitura y de guía para poder tocar. Esta es de piano, esta por ejemplo aquí una baja de trompeta, esta no es, esta es una de viola, de flauta. Aquí, por ejemplo, ven las mañanitas, que están en fa mayor. Las otras estarían en sol mayor y las otras en re mayor. Son tonalidades pues muy asequibles para quien quiera disfrutar. Porque lo que se pretende con esto, de verdad, es que todo el mundo, persona, el que quiera, pues pueda disfrutar. Como he dicho, con sus padres, con sus amigos, en su casa, como hacía yo de pequeño. Que era simplemente escuchar una canción y me ponía a tocar lo mismo. Sirve para desarrollar el oído, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Clave de fa, por poner un ejemplo. Y bueno, y cuando el blog empezó como algo, digamos, algo personal, yo me empezaron a llegar comentarios, ¿por qué no escribe tal partitura? ¿Por qué no me escribe aquella canción? A mí personalmente me ha ayudado mucho, me ha servido, porque he empezado a conocer canciones que no conocía. De hecho, traspasó fronteras y llegó a países de Sudamérica. Y me empezaron a llevar canciones o géneros musicales que no conocía. O sea, a mí me ha venido súper bien. Escribiendo partituras de géneros nacionales he aprendido mucho, ¿vale? Parece que no, pero cuando te está un tiempo, tal, pues ya te va quedando. Entonces hay partituras dedicadas a, dentro de lo posible, de la canción, del número de comentarios, porque ya el nivel de comentarios, mensajes, Facebook, contactos, peticiones, de todo tipo, ya ha llegado a un punto que es imposible prácticamente responder. De hecho, no puedo responder a todos los mensajes. Intento, dentro de lo posible,
contestar a la mayor parte de las personas y sobre todo buscando que el fin sea más bonito, que sea un, como me han escrito muchas personas del conservatorio pidiéndole algo un poquito más suave para su niña, o bueno, me han pedido desde América una persona que su abuelo era español, de origen español, le gustaría tocar una canción que es flamenca para tocarse para su abuelo. Bueno, cosas muy bonitas, realmente bonitas, que eso la verdad no se ve cuando se entra con una partitura, pero que es el principal, lo principal por lo que el proyecto sigue adelante y la verdad que con bastante fuerza. Hay una, por ejemplo, de viola, hecha de un profesor de Sudamérica, creo que de Argentina, que me escribió estas dos canciones para sus clases. Esto es dedicado a la Graviera, la mayoría de estas partituras no están ni publicadas en el blog porque es tanto trabajo que conlleva que va poco a poco, no para, pero va poco a poco. Esta es una persona que me pidió, un chaval que me pidió una partitura de Rocky a dos voces para tocar con su amigo trompetista y bueno, pues le hice ese arreglo. He hecho para una chiquita de Canadá, de Cádiz, que bueno, le hice una melodía introductoria para, creo que era la presentación. Ahí la tenéis, la chiquita. Esto con cariño para Nicolás y su madre Manoli. Pues ahora le toca partitura junto con mucho ánimo a Nicolás, para una madre que la pidió. Esta es una persona de la Universidad de Palma de Gran Canaria que tenía que buscar una partitura con ciertos compases para poder hacer un análisis musical. De verdad no era, no tenía que hacer la partitura, tenía que hacer el análisis. ¿Vale? Porque yo no tengo que hacer trabajo de los estudiantes. Esta es una que, sin Angelito de Belén, que es un villancico espectacular para cantar con niños pequeños, para cantar con gestos, que bueno, que se lo hice, se lo dedica a mi hermana, que también es maestra de música, no pudo estar aquí, pero estaba por ella. Y fue bonito porque la iba a cantar con el piano y le saqué los acordes para que pudiera acompañarla. Esta, Adelaida, Adelaida, que estuve hablando con ella, que es verdad que ahora mismo en el proyecto uno de los puntos débiles que tiene son las partituras de xilófono, que no tiene muchas. Esta, por ejemplo, no está publicada, pero la hice para Lorena, me pidió una adaptación. Como veis, para falta hay un acompañamiento de xilófono. Pues dentro de la medida de lo posible, pues esta, que no sé si ha llegado ya, me parece que está por ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Don Musical. Ah, no me lo invento, para los que no me conocéis, un video de trabajo, ¿eh? Al 6. Esto en realidad no fue una petición. Esto fue que yo vi que Don sacó su nueva intro musical que tenéis que oír. Y bueno, se me hizo curioso. Bueno, hice ganas de hacerle la partitura. Y la publiqué. De hecho, podéis leer lo que puse en la partitura. Esta vez encontré Miranda. Por una educación musical con Don Musical. Dedito arriba en su canal de YouTube. Bueno, la encontré ahí que estaba en la dedicatoria, que realmente no es una dedicatoria, porque no. Esta es muy bonita, de un país que tengo que pedir disculpas porque no me acuerdo, si yo creo que era Guatemala, que era una persona, un grupito, como unas charangas que llamamos aquí, ¿no? De personas que estaban intentando recuperar un género musical tradicional de allí que se había perdido con el tiempo, de los años 70, 70, 80. Entonces, pues colaboré con ellos en varias partituras y para como que querían rescatarlo, tocarlo y hice varios arreglos referidos a esas canciones que me pasaban vía YouTube, porque si hay gente que las canta todavía, no tocar. Y bueno, es súper bonito, la verdad, poder colaborar con eso. Esta otra, por ejemplo, de viola, que me la pidió de no estar abajo, simplemente porque a lo mejor la hay, pero la que hay no le viene bien a una persona que está aprendiendo, o a ella en concreto para algo que quería. La balada paladrina, que es muy conocida, me la pidieron de una página de Facebook de violinistas, de violín, la partitura de violín, por eso, bueno. Y es que todo empezó con un proyecto personal, con ganas de compartir mi música, mis conocimientos, mis experiencias durante muchos años, como ya he dicho desde pequeño, pero empezaron a llegar gente pidiendo partituras, pero no solo eso, sino que hubo gente que como vio que yo escribía hasta peticiones, que era muy buena onda blog, que es lo que yo realmente quiero que de aquí se lleven la impresión, pues empezaron a mandar partituras que querían colaborar. Pues entonces pues pasó a no ser mío, ni único, sino de muchas personas. Y yo realmente lo hice como algo personal, no esperaba tal. Entonces le cambié el nombre por Toca Partituras, porque me pareció bonito la acción, ¿no?, de tocar partituras. Y incluso así a todos los colaboradores que
a día de hoy somos 57. Entonces aquí, en el principio del blog entra en juego María Jesús Música, que no sé si estará desayunando. Todavía. O estará aquí fuera. Bueno, me ayudó en un principio con unos consejos que la verdad dan buena fe, ¿no? Que alguien desinteresadamente comparta su partitura, como ella hizo con el proyecto mío, cuando yo empecé en ese domingo. Entonces ya se me ocurrió, la verdad, hacer las partituras personalmente, y la suya la fui cambiando, porque si no aportamos nada nuevo tampoco tiene sentido, ¿no? Copiar y pegar no sirve. Son 57 colaboradores de 3 o 4 de Colombia, 4 o 5 de sobre todo argentinas, de México, Guatemala, Panamá, Uruguay, Puerto Rico. Todo se me olvida. Hay incluso 2 personas que han colaborado, uno puntualmente desde Indonesia y uno no puntualmente, de hecho sigue colaborando desde Nepal. Han contactado incluso desde Egipto y Siria. Que bueno, es una experiencia, la verdad, escucharlos, ¿no? De sus opiniones. Gracias a todos mis colaboradores. Ya se me ha acabado el tiempo y no vamos a empezar, pero bueno. Así que muchas gracias a todos por hacer todo este proyecto posible. Pero la cosa sigue. Si quien quiera está invitado a ver el blog, a mandar una sugerencia de mejora, a compartir sus arreglos, teniendo en cuenta, bueno, que intentamos hacer lo mejor que podemos a las personas. Y voy súper rápido porque ya me dijeron 2 minutos hace un rato. Colabora y forma parte del proyecto. Algo muy bonito que no sé si está, es que aquí mismo en el Congreso me han dicho que las partituras, una partitura en concreto que hice de piano, que me costó mucho porque no soy pianista, pero sí toco piano, que la han utilizado en la Universidad de Almería. Y que, por ejemplo, que Mauricio, no sé, no está, que tiene dos niños pequeñillos, que es un profesor de Almería recientemente, de la universidad, me ha dicho porque su hijo, que está aquí, bueno, toca muchas canciones con su trompeta, y es una satisfacción personal, la verdad. Bueno, si cada, quiero ya acabar, que es, para pasar el turno a la siguiente persona, si cada profesor de esta sala escribiera una partitura al día, y cuando digo esta sala, me refiero, bueno, a unas 250 personas, o somos en realidad un poco más de 200, haremos 250 partituras al día. Estamos hablando de una copia pegar, eso no vale. En 10 días, el número sería 2.500 partituras, una cifra ya considerable. En un mes, 7.500 partituras. En un año, 91.000 partituras. Podríamos seguir así, ¿no? Exponencialmente, siguiendo una progresión. Pero, 91.000 partituras en 10 años, 900 de... No, me pierdo. Mucho, casi 1.000.000. ¿Qué pasa? Animo a todas las personas que hay aquí sentadas y que han asistido al Congreso, o las personas que no sé si nos están grabando, que lo vean online en internet, a que creen su propio proyecto personal, basado en su experiencia, en sus gustos, en lo que saben, con ganas de compartir. De compartir se refiere a ayudar a los demás y a que le sirvan a las otras personas, ¿no? ¿Qué hay más hermoso que ayudar a los demás haciendo lo que te gusta, ¿no? Tú que eres muselado. O en su caso, como ya que estamos aquí, no solo hace su proyecto, a lo mejor hay personas que no tienen esa iniciativa. Sí pueden colaborar con, creo que eran 45 ponencias e investigaciones que se han presentado aquí, espectaculares, como ya sabéis, con Cantania, de Ángel, que está por ahí, y bueno, muchísimas que han presentado a lo largo del viernes, sábado y domingo este congreso. Pues muy fácil, no sé, echar un vistazo y observarlo y colaborar con ellos, ¿vale? No sé si se me olvidan más, porque la verdad, voy bien, ¿no? Ya me he pasado, pero muy poquito. Thank you.
animo a todas las personas que hay aquí sentadas y que han asistido al congreso, o las personas que no sé si nos están grabando, que lo vean online en internet, a que creen su propio proyecto personal, basado en su experiencia, en sus gustos, en lo que saben, con ganas de compartir. De compartir se refiere a ayudar a los demás y a que le sirvan a las otras personas, ¿no? ¿Qué hay más hermoso que ayudar a los demás haciendo lo que te gusta?